El Tribunal Electoral del Estado de Durango aprobó enviar al Congreso del Estado una reforma de ley en materia electoral, la cual contempla entre los principales cambios reducir a 1% el apoyo ciudadano para obtener una candidatura independiente. El presidente magistrado Raúl Montoya Zamora sentenció que el proyecto fue aprobado por unanimidad del tribunal y además dijo que también contemplan permitir el registro de regidores independientes por el principio de representación proporcional. Sí, se está presentando esta iniciativa, se acaba de aprobar por el Pleno de este Tribunal Electoral. En materia de candidaturas independientes, se está proponiendo reducir el porcentaje de respaldo ciudadano para que un ciudadano pueda postularse como candidato independiente del 3 al 1%. También en materia de candidaturas independientes, se está proponiendo que se les dé la posibilidad de registrar regidores por el principio de representación proporcional, dada la prohibición expresa que existe en nuestra legislación. En materia de paridad de género, se está proponiendo que se legisle sobre el tema de la paridad en la integración de los ayuntamientos, tanto en su esquema vertical como en su esquema horizontal, es decir, que se contemplen los 39 ayuntamientos para efectos de que sean postulados candidatos mitad y mitad, y en su dimensión y vertical que la planilla esté conformada también de una manera paritaria. Será este jueves a las 11 horas cuando los integrantes del Tribunal Electoral acudan al Congreso del Estado y entreguen la propuesta al oficial mayor Mario Sergio Quiñones Prado, la cual deberá ser turnada a comisión para su análisis y posteriormente pasará al Pleno para su votación. Informó para Análisis Político Mario Alberto Contreras.